De tanta impotencia por todos los muertos ahora pareciera que ya nada te molesta no tienes libertad vives en represión pero pasas en fiestas hoy quiero recordarte que tenemos presos que son torturados y miles emigrando aunque en el trayecto queden ahogados será que la empatía no circula por tu cuerpo yo te pregunto algo y quiero que seas honesto. ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hermano? Aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. ¿Y si fuera tu hijo o quizás algún pariente? Tal vez entenderías lo que una madre te abrió y siente. por todos los daños, por todas las muertes y no habrá tal excusa de que fuiste obligado. Forjaste en tu historia el camino equivocado. Hoy quiero recordarte que aún tenemos madres llorando a sus hijos. Los asesinaron por pensar distinto sin ningún motivo. ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Hoy te pregunto algo Y quiero que seas honesto Y si fuera tu hijo Y si fuera tu hermano Aquel que asesinaron Ya no te lo y Ya estaría olvidado Y si fuera tu hijo O quizás algún pariente Tal vez entenderías Lo no, que una madre De y siente Y si fuera tu hijo si fuera tu hermano, aquel que asesinaron ya no te lo diera, ya estaría olvidado. Y si fuera tu hijo, o quizás algún pariente, tal vez entenderías lo que una madre te ha habido y siempre. Quemaron indio maíz y no te molestó el humo golpearon a los ancianos pero ninguno era tu abuelo mataron y secuestraron jóvenes y tu argumento es que vos no te metes en política a cuatro años de la insurrección cívica del pueblo no sé qué es lo que más nos destruye si el dictador y asesino de ortega o tu falta de empatía son de abril ¿Estás listo? Entonces, disfruta de café con vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de café con vos. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de café con vos. El saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre, siempre sin tapujos firmes y dignos. Aquí estamos en esta edición del lunes 2 de enero del año 2023. Bendecido inicio de año para ustedes y que esa bendición se extienda. A lo largo de los 365 días que iniciaron ayer domingo, siempre con esperanza de que el cambio llegue a nuestro país. Por eso estamos acá, siempre en la lucha. Doña Deikel el equipo de Café Con Vos, les dice bendiciones para este año nuevo 2023. Gracias por estar siempre con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales. A la gente que está en el Facebook, muchísimas gracias por estar siguiendo la página de Luis Galeno Periodista. Recuerde, Luis Galeno el Periodista. Y también en el enlace que dejamos en la página de Café con Voz, ahí puede encontrar el programa en vivo. Así que muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. A ustedes que nos acompañan a diario a través de Café con Voz Nicaragua, nuestro canal de YouTube, que este año va a seguir creciendo y creciendo. Y que sin duda alguna vamos a seguir creciendo y consolidándonos con esta gran familia de cafeteros y cafeteras que a diario nos siguen en nuestras plataformas y, particularmente, en Café con Voz Nicaragua. Triple w cafeconvoz.com es nuestra página web, recuerde, ahí se encuentra usted con información de lo que ocurre en Nicaragua y el mundo. Les invitamos siempre a estar cerca de nuestro sitio y mantenerse muy, pero muy bien informado. A la gente que está viendo eh, Tica Visión allá en Costa Rica, el canal Joven de Costa Rica, gracias por la fiel sintonía que eh, nos, eh, nos dan siempre ese, esa preferencia que tienen para con nosotros. Hoy tendremos un programa eh, de inicio de año solamente para hablar de las noticias que eh, hicieron titulares durante los últimos días del año 2022 y lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Así que les invitamos a que se queden con nosotros para que tengan a la vista y a su oído las noticias y los comentarios de las mismas. Así que les invito entonces a que juntos hagamos y disfrutemos de este delicioso café. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. Esta Navidad, juntos a toda velocidad. Llegó la época de conectarte más rápido que nunca, donde sea que estés, con los planes postpago sin límites que te traen. Más gigas, más música, más apps para conectarte, más entretenimiento y redes sociales ilimitadas. Adquirí tu plan postpago desde 20.99 dólares llamando al 1 800 4 veces 0 Con Claro, tenés el internet más rápido para disfrutar esta Navidad. Juntos a toda velocidad. Claro que sí. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Antes de entrar a las noticias, agradecerles a nuestros patrocinadores de siempre, ¿no? En la confianza que han tenido durante el 2022 y la que continúan teniendo con nosotros al inicio del año. Así que muchísimas gracias y bendiciones para quienes confían en nosotros con sus productos y servicios. Y entre ellos está, lógicamente, la catamalnica. La catamalnica que es sabor 100% nicaragüense y usted lo encuentra marcando el 786-488-5553. Ahí todo lo, anto cualquier antojo que tenga usted de sabor nicaragüense, puro, puro, 100% puro, lo encuentra en la catamalnica y se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá. Quítese ese antojo. Quítese la gana de cualquier delicatessen de las que hacemos en Nicaragua para que eh, su paladar ya sea satisfecho, llamando a la Catamaranica y pidiendo que le brinden sus servicios. Murió Pelé, el astro del fútbol brasileño, eh, el único jugador que ganó tres Copas del Mundo. Murió el jueves 29 de diciembre a los 82 años, después de batallar largamente contra eh, cáncer de colon, lo mantuvo hospitalizado eh, durante los últimos días y el mundo eh, rindió homenaje a eh, Pelé. Para muchos, el verdadero mejor jugador de todos los tiempos, eso es una discusión que lógicamente se mantendrá, pero eh, si hay algo que decir de Pelé es que además de ser autor de mil goles, más de mil goles, eh, metió Pelé en su carrera, eh, hay que decir también que era eh, consecuente un jugador dentro y fuera de la cancha, y eso lo hace más grande por mencionar algunas cosas, que Diego Armando Maradona, ¿verdad? que es el otro, la otra figura, la otra imagen del fútbol, que dicen es y ha sido y será el, el mejor jugador de, del mundo en todos los tiempos pero para mí es más completo el jugador que es gran deportista en la cancha y fuera de ella. Murió Pelé y con él eh, se queda ese, esa historia del fútbol. Brasileños iluminaron diferentes, diferentes edificios en Brasil, el Maracaná, el, el, el mítico estadio Maracaná. Eh, el Cristo Corcovado también se iluminó en honor a Rey, como le conocían a Pelé, el rey del fútbol, que descanse en paz. Héctor de Nacimiento. Eh, por otro lado, noticia que usted eh, vio seguramente al finalizar el año, vino de Bolivia con el, eh, el encarcelamiento del de opositor Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. Esto que ha ocurrido en Bolivia al finalizar el 2022, yo cuando he hablado con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, me he resistido un poco a llamarle dictadura a Bolivia, pero esto que pasó. A finalizar, al finalizar el 2022, lógicamente que le pone el sello de dictadura ya a Luis Arce, el, la marioneta de eh, Evo Morales, porque decidió encarcelar a eh, Camacho, que fue la figura de la oposición que lo hizo temblar al momento de pensar en unas elecciones más. Arce ganó con las completas las elecciones en Bolivia, lamentablemente el pueblo boliviano no supo aprovechar la salida de Evo Morales. Y con Yanina Áñez, que ahora está pagando también el precio en la cárcel de no saber manejar los tiempos y además eh, tratar de vitalizar a la oposición eh, boliviana, ahora se suma a ella eh, y a otros presos políticos, Luis eh, eh, Fernando Camacho. ¿Por qué lo acusan? Porque supuestamente es el autor del golpe de Estado, entre comillas, eh, contra Evo Morales, y esto lo único que hace es eh, afirmar y confirmar y ratificar que Bolivia, al igual que Nicaragua, al igual que Cuba, al igual que Venezuela, se ha convertido entonces en una dictadura en donde los opositores son criminalizados, la justicia de los países sirve al tirano que está de turno y por tanto ya Bolivia está lógicamente y sin ningún eh, temor a equivocarnos dentro de la línea de la dictadura que encarcelan. A sus opositores eh, o a los que pretenden disputarles el poder, porque es la manera de quitárselos de en medio y estar, como diríamos, en paz con ellos mismos. Terrible lo que está pasando en nuestra América Latina. Otra muerte, el Papa Benedicto XVI. Se conoció antes de que finalizara el año. Sí, señor. Murió, tenía 95 años. Y eh, fue el primer pontífice que eh, renunció al cargo en 600 años eh, de la iglesia, o mejor dicho, de su, de, 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 del primer papa hasta ahora. El primer pontífice que renunció y no llegó hasta la muerte, ¿verdad?, fue Benedicto XVI. Veamos cómo han mostrado su cuerpo, ya inerte, eh, que va a ser. Expuesto que está siendo expuesto para que miles de personas pasen delante de él a rendirle tributo y a decirle su último adiós. Estas son las primeras imágenes del difunto Papa Emérito que ofrece el Vaticano, tomadas en el monasterio Mater Ecclesiae, donde Benedicto XVI fallecía a los 95 años este sábado. Desde este lunes a las 9 de la mañana los fieles podrán darle su último adiós durante tres días en una capilla ardiente en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Su funeral solemne pero sobrio por expreso deseo del fallecido será el jueves a las nueve y media de la mañana hora local en la Plaza de San Pedro. Estará presidido por el Papa Francisco, que ha dedicado el primer ángelus del año a su predecesor. El inicio, de un nuevo año... el inicio del nuevo año está encomendado a maría santísima, a quien celebramos como madre de dios. en este momento invoquemos su intercesión, especialmente por el papa emérito benedicto xvi, que partió ayer por la mañana de este mundo. benedicto xvi reposará en la cripta de la basílica vaticana. cuál fue el legado de este Obispo alemán Joseph Ratzinger, que como les digo, eh, su dolencia y su, y su edad lo llevó a ser honesto con él mismo y con quienes lo habían seleccionado para suceder a Juan Pablo II, y decir no puedo más. Este es el legado del Papa Benedicto XVI. Elogiado por conservadores por intentar reafirmar el tradicionalismo de la identidad católica y criticado por liberales por querer revertir reformas al interior de la Iglesia. Sin embargo, Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, pasó a la historia por una decisión sin precedentes en más de 600 años, renunciar por voluntad al Anillo de San Pedro. Nacido en 1927 en Alemania, Ratzinger cursó teología en la Universidad Estatal de Múnich, donde se formó en una literatura en la que imperaban Lutero, Kant o Hegel. Sin embargo, debido a su origen germánico, Benedicto XVI tuvo que hacer frente a un pasado de sombras por su participación en las juventudes hitlerianas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el alistamiento era obligatorio. Un hecho del que buscó la redención ante los ojos de Dios y de los fieles de la Iglesia Católica, cuando en 2006 visitó el campo de concentración nazi de Auschwitz. Fue el 28 de febrero de 2013 cuando anunció su jubilación como líder de la Iglesia Católica, alegando falta de fuerzas. Calificado como un hombre de mente brillante, Benedicto XVI dejó un legado de luces intelectuales, ocupando un puesto destacado en la historia de la teología. Sin embargo, tras de sí también quedan contradictores que lo acusan de haber sido presuntamente complaciente con los escándalos de pederastria que han empañado la historia moderna del Vaticano. Admirado por unos y criticado por otros, el Papa Benedicto XVI deja un legado intelectual en el espíritu de la Iglesia Católica que pocos pontífices han alcanzado en más de 2.000 años de historia católica. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Que descanse en paz. Benedicto XVI. Y esa decisión que él tomó. Eh, de ser el primer pontífice de renunciar al cargo en 600 años, abrió la posibilidad a lo que ya ha dicho también Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, que ya ha firmado y firmó su carta hace rato, renuncia. Y lógicamente que la dolencia que tiene en su pierna, que lo mantiene ahora y atado a una silla de ruedas, no puede caminar por su cuenta, muy pocas veces lo hace podría eh, tener como resultado que pronto haya también eh, otra renuncia, porque si ya lo hizo Benedicto XVI, pues entonces el Papa Francisco no tendría ningún problema en que esa carta de renuncia, que ya está en manos de las personas a los que les corresponde el trámite en el Vaticano, pues simplemente eh, anuncie que se ha aceptado esa renuncia, porque el Papa haya, ha dispuesto que no puede seguir. Eh, frente al, al cargo y proceder a otra, a otra, a otro conclave. El conclave hubiese sido, doña que si sí, Benedicto XVI no hubiese renunciado, hubiese sido, estaríamos en, en esa espera, creo, todavía, de ver quién sería el papa a estas alturas, pero con, con aquella renuncia se adelantó todo el proceso y es Francisco el que ha estado ahí, para unos, eh, un papa polémico y entre los que más... Incluyo, ¿verdad? En la calificación, para otros un papa que ha hecho un trabajo correcto, lo cual definitivamente eh, respetamos. Recuerde usted que su sonrisa es muy importante y debe cuidarla. ¿Dónde? En Sweetwater Dental Clinic. Sweetwater Dental Clinic está eh, en la 10500 West Flyer. Doña Deikel y André Fabián fueron eh, antes de fin de año y ahora andan con su dentadura eh, nítida. Usted tiene que ir. También a revisar sus dientes y a tratarse en su Dental Clinic. Marque el 305-223-7766. Ahí está el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo, y le garantizan que su sonrisa puede usted mostrarla siempre plena y orgullosamente. No olvide darle me gusta a Café con vos. Recuerde que sus me gustas nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Cuando usted le da Me gusta a Café con Vos, eh, nos está siempre presentando como una opción o la primera opción para quienes buscan información de Nicaragua en el YouTube y en las plataformas digitales. Así que les agradecemos que eh, nos den sus me gustas. Cada me gusta suyo es muy apreciado por nosotros. Otra noticia que no sorprendió porque se venía viendo eh, que se este iba a hacer el desenlace. Yo lo había dicho desde acá que Juan Guaidó. Había quedado colgado de la brocha, como decimos en el buen nicaragüense, porque pudo haberlo reconocido más de medio centenar de países como el presidente interino, pero eh, eh, eso se fue diluyendo en el camino. ¿no? Es decir, en el 2019 intentó, sin éxito, acabar con la dictadura de Nicolás Maduro, teniendo el respaldo de una gran cantidad de países del mundo, más de 50. Pero este, eh, el pasado fin de semana se conoció que eh, una reunión de la oposición venezolana decidió acabar con el gobierno interino de Guaidó, aunque esa asamblea sigue supuestamente vigente. Esto ya es una discusión, eh, es arena de otro costal, porque quienes dicen que esa asamblea tampoco ya tiene ningún tipo de vigencia. Pero la votación fue de 72 votos a favor de que se acabara con el itinerato o el gobierno interino de eh, Juan Guaidó, 29 votos eh, en contra y 8 se abstuvieron. Veamos cómo reportan las cadenas internacionales este fracaso de este líder opositor y diría yo de la oposición venezolana. Se autoproclamó presidente, la oposición le apoyó, también Estados Unidos y más de 50 países. Era enero de 2019 y Juan Guaidó amenazaba con quitarle el poder a Nicolás Maduro. Pero el efecto se fue diluyendo y finalmente la Asamblea Nacional Paralela, vigente en la sombra con los legisladores de 2015, ha decidido acabar con el interinato. Además del reconocimiento internacional, la presidencia interina de Guaidó consiguió el control de Citgo, la filial estatal de petróleos de Venezuela en Estados Unidos, y obtuvo la legitimidad de 2.000 millones en oro del Banco de Inglaterra. Pero nunca consiguió culminar sus promesas como convocar elecciones libres o ejercer un poder real dentro de Venezuela. Por el contrario, los escándalos de corrupción erosionaron la credibilidad. Y ver una nueva, sobre todo, elecciones de Asamblea Nacional, independientemente que fuesen eh, limpias o no, y, y una nueva Asamblea Nacional sesionar en el hemiciclo, eso erosionó bastante la legitimidad, porque es difícil mantener la lógica del gobierno interino. Un gobierno que está diseñado para durar días, no años. Esto se produce en plenas negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición, con las elecciones de 2024 como telón de fondo y con un acercamiento internacional a Maduro, desde su homólogo colombiano Gustavo Petro, pasando por Estados Unidos, y hasta Emmanuel Macron, presidente de Francia. Y la, la búsqueda de muchos estados de pasar la página. No quiere decir que ellos no apoyen un cambio en Venezuela, no implica que no apoyen elecciones libres, pero sí significa que el mecanismo de gobierno interino ya no funcionaba para ellos. Las elecciones de 2018 en las que Nicolás Maduro fue reelegido fueron rechazadas en bloque por la oposición, momento en el que emergió Juan Guaidó. Y casi cuatro años después, esa estrategia finalmente ha terminado. Y esto lógicamente debe servirnos de ejemplo de lo, de lo mal que se pone el panorama o lo adverso y cuesta arriba que se pone el panorama cuando la oposición de dictaduras como la de Maduro, como la de Díaz Canelo, como la de Nicaragua, en el caso de Ortega y Murillo, se despedazan entre ellos. Lamentablemente el germen de la división ha estado ahí, también eh, la oposición venezolana a través de esa asamblea nacional llegó a tener un gran gran poder una gran oportunidad indudablemente pero eh, los tiranos que conocen las debilidades y que tienen con los poderes del estado a su servicio tienen la manera de eh, extorsionar amenazar y doblegar a cualquier eh, opositor que no han dado en buenos pasos lo no, porque que buenos pasos, y dice: A ver, hermano, sacame lo que busque, sácame lo que busque, Estoy esperando que saque algo que me, que me haga pensar que lo que estoy haciendo es incorrecto y que tengo que retroceder. Pero lamentablemente, la mayoría de los políticos son eh, cortados con la misma tijera. Y ahí en Venezuela, eh, el dictador Maduro ha tenido no solamente eh, la desfachatez de mantenerse en el poder por la fuerza, ¿verdad? Eh, sino que también ha tenido el colaboracionismo de algunos opositores que reciben dádivas, pagos, eh, migajas de poder, y eso hace que eh, la comunidad internacional piense que esa oposición, por muy zancuda que sea, es la que está eh, haciendo batalla, entre comillas, en contra del tirano, y los otros, que son a lo mejor los verdaderos opositores, por sus egos, por sus intereses por su visión miope eh, y cortoplacista, aspirando siempre a quien tiene el mejor cargo o el que tiene más galío para tragar más pinol, pues entonces se ponen a, a matarse entre ellos y el único que gana es el dictador. En el caso de Nicaragua, la, la lección que debemos de aprender es que no importa que tengas a 50 y más países desconociéndote como, como, un, como un presidente o prácticamente diciéndote que vos no tenés nada que hacer en el cargo. Porque al final la comunidad internacional, incluso se habló que con Juan Guaidó venía el, el día de que iban a. Eh, y, estaba, y estaba Trump todavía en ese momento en la presidencia, y que entonces iban a. desde Colombia iba a llegar la ayuda humanitaria, y entonces y Maduro tenía que estar temblando. Yo me quedé sorprendido en aquel momento porque decían: si no dejan pasar la ayuda humanitaria a Venezuela, entonces la cosa se va a complicar. Y no se complicó nunca. La pararon, la detuvieron y no pasó nada. Y para mí desde ese momento Guaidó quedó ya mucho más debilitado con, con Iván Duque, eh, el presidente de Colombia en ese entonces, acompañándole ¿verdad? en su esfuerzo, pero diezmado. ¿Qué pasa? Desde adentro, de alguna manera, con inteligencia y con astucia, los que se oponen a la dictadura deben de dejar aparte las cosas que le dividen, como les he dicho yo acá en varias ocasiones. Uniformar el pensamiento en ese sentido, si es correcto, ¿cuál es mi objetivo? Que la dictadura caiga, que se vaya, derrotarla. Ese es mi objetivo. Y para ese objetivo necesito de X, Y, Z y de todos, de la primera piedra hasta la última, excepto, y aquí siempre lo he dicho yo, excepto aquellos que son claramente colaboracionistas y que más bien son proclives a jugar del lado de los eh, dictadores al momento de tomar decisiones de verdad que signifiquen consecuencia con lo que se quiere, que la democracia vuelva a las naciones, que haya justicia y que haya libertad. Así que lamentablemente Juan Guaidó pasa eh, al plano que le corresponde, porque hace mucho tiempo que ya no tenía mayor protagonismo, él lógicamente reaccionó indicando que es un error grave, porque además de los 3 mil millones de dólares que le han dejado en bateo libre a Nicolás Maduro, los recursos que esa oposición ha tenido congelados a su favor, ¿verdad? en diferentes bancos internacionales, también podrían caer ya en manos del tirano venezolano y ahí estaremos hablando de una situación ya de, eh, de derrota absoluta ¿no? de esa oposición venezolana que lamentablemente no ha sabido capitalizar la oportunidad que tuvo porque sí pudieron haber salido de Maduro. El punto es que eh, comenzaron las fracciones, la comunidad internacional no empujó lo suficiente porque todos querían que Estados Unidos también hiciera eso. Solo Estados Unidos. En lugar de que la comunidad internacional eh, conformara una coalición democrática de varios países y dijeran, bueno, hay que empujar con todos, hay, hay que empujar con todos, todos a este dictador eh, venezolano y que... A y que se vaya del poder. ¿No pasó eso? Acá está el resultado. Fracaso de ese, ese gobierno interino de Juan Guaidó. Voy a la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua um, se, se manifestó en su red social. Eh, pues bueno, agradeciendo a Benedicto XVI el haberle dado la oportunidad de ser elevado a obispo en el cargo de la Iglesia Católica. Veamos lo que, eh, lo que compartió en Twitter. Gracias Santo Padre Benedicto XVI por tu fe ardiente, tu humilde sabiduría y tu gran amor a la iglesia. Gracias por haberme confiado el ministerio del Episcop el ministerio episcopal, perdón. Servir, servidor bueno y fiel, entra a participar de la alegría de tu Señor. Es eh, lo que compartió en su red social. Ya aparece, ustedes, ustedes pueden ver la fotografía del Papa Benedicto XVI con el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez. Vamos a la pausa comercial. Antes, recuerde que eh, el doctor Oviedo. Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están esperando que usted marque el 305-613-6409 o escriba a oviedo 13 Su problema legal migratorio lo resuelven ellos porque encuentran soluciones donde los demás no encuentran. 40 años y más de experiencia tiene el doctor Oviedo Reyes y usted no puede perderse en esa decisión. Si el doctor Oviedo Reyes y su equipo no le ayudan a solucionar su problema legal migratorio, nadie más podrá hacerlo. Pausa comercial y regresamos con más noticias que comentar, sobre todo el clinch evidente entre Daniel Ortega, el vetusto criminal perperdido sexual, y la patibularia Rosario Murillo, que además de eso es rufiana política, encubridora de violación y otras barbaries que ustedes ya saben. Nicaragüense, el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos. Y su reclamo no tiene fronteras. Es un derecho universal. Podrías aplicar a un acompañamiento a refugiados para regularizar la estadía en ese país. Además de atención a necesidades básicas. Albergue, atención médica, psicosocial, educación gratuita para los hijos y capacitación. En Costa Rica, busca ayuda u orientación con ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados. Red, Fundación Internacional para los Derechos de los Refugiados. SOS en Nicaragua. Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras, Senderos, Segil, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Nicaragüense, cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes, sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona, gozás de derechos humanos que nadie debe ignorar. Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua Y toca la campanita, déle like a todos sus programas Y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos Cada día es diferente si sí puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos. Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en El Saborcito, de estar informado de este lunes 2 de enero del año 2023. Gracias por seguir con nosotros, gracias por darnos me gusta y gracias a ustedes que ya han decidido eh, tomar la mejor decisión en relación a su seguro médico con Bimaroff Insurance. Acá les ponemos en pantalla, ya pasó Navidad, pero hasta el 15 de enero, recuerdo obtiene su seguro de salud. Aún estás a tiempo, hasta el 15 de enero y ayudan a eh, llevar el control de sus pagos de prima y la documentación en el mercado de salud. Llame a los teléfonos que tienen pantalla de Bimaroff Insurance, 305-439-6524, 305-336-4811. Los Obamacare están ahí para que usted eh, se sienta lo más seguro posible con su familia y es eh, siendo asesorado por Bimaroff Insurance. Los mostrencos del Carmen, una vez más, no es la primera vez que ocurre, pero... Eh, tan evidente como esta creo que no ha habido doña ¿Sí? ¿Vale? la, la que nosotros la que nosotros describimos en algún momento pero no fue algo que miró todo el mundo hay, en esta si sí, hay evidencia de un pleito que no les interesó eh, sobre todo a ella porque es una eh, una mujer demasiado soberbia eh, 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 quiere que si la gente ya dice que se acueste, que se acueste, si se levante, que se levante, que se orine, que se orine, cualquier cosa. Ella quiere que lo obedezcan así, sin ningún tipo de, de, de réplica, ni de, ni de, ni de, ni de eh, discusión, ni de diálogo que ponga en cuestión lo que ella está diciendo. Se inventaron este, este homenaje a Roberto Clemente. Que de nuevo yo lo digo, Roberto Clemente ne, necesita. El que le lo proclamen una dictadura de héroe, no. Y no, que le rindan honor a unos dictadores. El pueblo de Nicaragua le, le es eternamente agradecido por aquel gesto de montarse en un avión y buscar cómo traer ayuda a Nicaragua después del terremoto de 1972. Pues inventaron este homenaje y eh, la transmisión del, del Canal 6 eh, mostró. La primera imagen que se ve es la del estadio viejo. De Managua, e inmediatamente aparece ella. Esto ustedes lo tienen en pantalla. Ustedes vean, vean el rostro que tiene. Ya está descompuesta. Eh, porque el vetusto simplemente decidió que allí el, el, el 31 de, eh, de diciembre decidió que lo tenía harto, ¿verdad? Y la dejó. Simplemente ella le dice a Camila: ¿Sabes qué? Este viejo imbécil a mí no me va a hacer esto. Es uno, pues, lo que puede entender. De, de los gestos él se desatiende, la deja ya da el arrendón va de viaje pero fíjense ustedes eh, lo que está ocurriendo porque todos están preguntándose por qué ella no está ahí y por qué hay un movimiento que no está captando la cámara todavía, pero que se está dando alrededor de ella, allá está el fondo la caravana en la que se muevan en esos lujosísimos y costosísimos Mercedes Benz, los mostré en Cotel Carmen, en el Cruz Ortega y la Patibularia Murillo, y eh, los policías corren y ella decide que hay que, que, hay que irse. No hay, no hay manera de quedarse ahí. Pero vean ustedes, hay una cosa que es bien interesante. Eh, vuelva usted, doña añadir el video, por favor, a la parte inicial, porque eh, Camila se queda con él, con ella se queda con ella, decide que ella es del grupo de su mamá, ella es del equipo de su mamá, ¿no? entonces él camina eh, hacia donde están las personas que lo están esperando, y fíjense una cosa todos los que están ahí Gustavo Porras Reina Rueda Enrique Armas y allá está Fidel Moreno todos ellos son del equipo de Murillo no son del equipo de ustedes. A ver, vean ustedes cómo él, él trata de disimular y él está viendo lo que está pasando ahí. que me voy a añadir. Vuelvo por, por un momento para atrás, por favor. Eh, él está viendo lo que está pasando con ella en ese momento. Ella decidió que se lleva los carros, que se lleva los policías y que hay que se quede de mano. Este, no. La frase es esta. Este viejo imbécil. No me va a hacer esto a mí aquí hoy. Y decide irse. Y él, en el disimulo, le dice algo jocoso a quienes están ahí que no son de su equipo. Digo, no son de su equipo porque Ortega sabe que el partido mafioso que él está controlando hasta ahora también tiene un control enorme a cargo de eh, Murillo. O sea, Murillo tiene su, tiene su propio partido. Y vuelvo, añadí que él póngame de nuevo el video para atrás. A la parte en la que él se viene acercando y Fidel Moreno, para atrás un poquito más, por favor. Y Fidel Moreno ya está preocupado desde de, de, de su, más un poquito antes, cuando viene caminando hacia donde vienen ellos. Porque eh, se dan cuenta de que no es normal lo que está ocurriendo. Vean, allá viene Fidel atrás y él voltea a ver inmediatamente a dónde está la compañera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Igual pasa con Gustavo Porras ven que ella no está acompañando a Ortega y que más bien hay todo un movimiento ¿verdad? que denota que no es oye, espérate un momentito y tienes que disimularla hacerte el dundo él hace un comentario sobre las fotos que están ahí pero miren a Fidel Fidel está preocupado lógicamente él tiene una cercanía muy grande con Murillo, se ha especulado alrededor de ellos eso pues pero es parte de, de, de de algo que no se puede comprobar, pero bueno, no me meto en eso. El tema es que eh, Ortega hace una algo, algo jocoso, dice algo jocoso, voltea a ver, a ver qué está pasando con Disimulo, a ver qué está pasando con ella, qué va a pasar con ella. Y también Porras y también eh, 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 este, Reina Rueda con el Enrique Armas, que son, son simplemente unos títeres eh, impresentables. Eh, se, se ríen de lo que dijo Ortega, pero dele, déjenlo seguir, doña Y ahí está. Vean ustedes, allá hay un policía que corre porque ella dijo que ya se va. Allá Fidel se acerca a, a saludar. que el policía corre porque ya la caravana va a arrancar de nuevo y ya dice que ya se fueron. Entonces, pues, él dice ya, bueno, pues. Y él le dice algo más para que los. Miren a Fidel. Fidel no deja de ver para la caravana. No deja de ver para la caravana y dice, bueno, avancemos. Y para ellos todo esto es atípico. Dicen, ¿qué hacemos con esta situación? No es. Normal lo que estamos viendo. No es normal lo que estamos viendo. ¿Qué hacemos? Nos reímos, nos acercamos. Vean ustedes ahí esta parte. Párame lo de que el Todos, excepto Ortega, están viendo qué pasa con Murillo. Póngamelo para atrás un poquito, por favor, para que ustedes noten. Todos ahí, excepto Ortega, están viendo qué pasa con la compañera que es la que los manda directamente a ellos y no y seguramente que están pensando qué hacemos porque si hacemos algo que a ella le va a molestar nos metemos a clavo pero aquí está el hombre que es el que se supone que manda ¿Eh? es, el, es el jefe de la mafia verdad y es la que la segunda al mando entre comillas pero este es el que es el que manda vean todos están viendo la partida de Murillo déjelo ahora voy a decir que correr el video y entonces, ya a estas alturas, Ortega dice, bueno, pues ahí, hey, vámonos. Ah, bien, vámonos. Ya está. No sé, no se sé, distraigan, vámonos. Acuérdense que el que manda soy yo. Y entonces pues, todos van ahí, subiendo al estrado, ¿verdad? A esa tarima enflorada que ponen siempre, que parece un enorme escenario mortuorio, ¿verdad? Funesto y lúgubre. Y entonces él. Eh, el asiento de la compañera queda absolutamente vacío. No hay nadie. O sea, un cuadro patético realmente. Patético. Pero propio de una pareja que se disputa el poder. Y ninguno tan evidente como este. ¿eh? Ninguno tan evidente como este, donde los mismos serviles no hay ni, <laughs> no hay ni para dónde agarrar qué hacemos. Si nos vamos con este hombre, esta mujer se va a echar con nosotros. Y como, como quien dice que nos valió que se fue. Pero ¿qué podemos hacer? Este es el que supuestamente manda. ¿eh? Tenemos que estar a su lado. Y eh, esto fue eh, el escenario que, del que fuimos testigos, ¿verdad? El, el, el 31 de diciembre, en este homenaje, entre comillas, eh, a, a Roberto Clemente, el jugador de béisbol que falleció. Hace 50 años, cuando eh, llevaba ayuda en un avión hacia Nicaragua. Ya durante el palabrerío de Ortega, que solamente voy a poner un tuquito, nada más no voy a. no voy a. Eh, un pedacito de, de, de lo que dijo este criminal eh, eh, violador de niñas y de mujeres. Vean cómo la ausencia de, de, la, de la mujer que lo está galleteando en público a cada rato se nota. Eh, y es evidente que si pues ya no está, él, él es más bruto de lo normal, ¿no? Más bruto de lo normal. Vean cómo se equivoca con la fecha. Hoy, 31 de diciembre de este año 2020. Último día del año 2020. En el mundo ya han despedido en otras regiones al año 2020. Lo están despidiendo en otros lugares. ¿Se dan cuenta? El tipo está en el 2020. Si ha estado al lado, como normalmente ocurre, lo galletea en público y le dice, bruto, 2022. Alguien más le dijo después que era 2022 y él trató como de... Pero, es decir, él es, él es un idiota completo, bruto, tarado, y, y, y de pronto sin, sin, sin ese bastón en el que se ha convertido también allá para él, él para, sí, allá para él, pues se ve, se ve mucho más, más renco de la mente, ¿no? más bruto. Pero bueno, eso fue lo que pasó el 31 de diciembre. Recuerde que Just Roots Color Bar, Just Roots Color Bar está esperando que usted se acerque ahora en año nuevo a realizarse en el, el retoque y refrescamiento del color de su cabello allá en la 6809 Chimmer Rock. Esa es la dirección, marque el 281-888-5184 para que lo estén esperando y cuando salga de Just Roots Color Bar, diga usted, fue la mejor decisión que tomé. Qué bueno que existe este salón para vernos siempre, siempre elegantes y en otra noticia que lógicamente causó eh, malestar es el, cero procesiones el primero de enero hay una procesión de cristo rey verdad y es por la paz pues resulta que este año como el año pasado también ya se prohibió en todas las diócesis y en todas las iglesias del país lo dijo el cardenal Brenes, que iban a tener una eucaristía y que después iban a salir a los patios de la catedral porque no, había, no era posible salir a la calle. Ni siquiera al, al, al obispo cómplice de la dictadura, René Sándigo, ni que le permitieron ninguna procesión. Ninguna. En un atropello absoluto a la, a la libertad religiosa y a la tradición católica de los nicaragüenses de año con año, eh, marchar o caminar o eh, peregrinar por las calles de nuestro país con la imagen de Cristo Rey eh, por delante. Aquí está esto que ocurrió y esta es una de las imágenes más dolorosas del, del, del fin de semana. Esto es allá en Estelí, los eh, fieles devotos, el primero de enero en la tarde, salieron con la pequeña procesión del Santísimo. Sobre los alrededores de la Catedral de Estelí, e inmediatamente fueron asediados por criminales uniformados de la policía, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y fueron obligados, oiga bien, los cercaron, los rodearon, y los obligaron a que se metieran a la Catedral nuevamente, porque no es posible de ninguna manera que eh, haya procesión. Ahí están, ahí están los criminales, los coprófagos al servicio de la dictadura. Ahí están eh, indicando que no puede seguir la procesión a ninguna parte, que se metan a los patios de la iglesia para evitar problemas porque la orientación es que no pueden andar por las calles porque en Nicaragua eso es un delito, en Nicaragua eso es eh, impensable y en Nicaragua eso es ya eh, un asunto en el que la dictadura ha expuesto que no hay forma de que los nicaragüenses eh, se manifiesten religiosamente. Ahí también ustedes, eh, el momento en el que la gente se detiene y les dicen: No, no saben qué, evitémonos todos los problemas. Ustedes váyanse para dentro de la iglesia, no estén de locos pensando en que los vamos a dejar pasar. Así que entren, no nos busquemos problemas, ni ustedes ni nosotros. Nosotros estamos aquí para obedecer órdenes de los tiranos eh, que creen que esto es malo y que es peligroso. Y ustedes no quieren tampoco que los metamos a ninguna parte, ni que los secuestremos, ni que los detengamos, ni nada. Así que eso fue lo que pasó este primero de enero allá en Estelí. Terrible, terrible lo que, de lo que somos testigos. Y eh, Monseñor Silvio José Báez, este fin de semana, durante su homilía de primero de enero, habló de la necesidad de que la paz, Deseamos nosotros eh, vectores de paz. Escuchemos eh, lo que nos dijo este domingo. Necesitamos sobre todo el don de la paz. Dios nos da su paz. Nos quiere dar su paz, haciéndonos sentir amados y perdonados. Solo reconciliados con Él podremos ser hombres y mujeres que transmiten paz y se comprometen en la construcción de la paz. La paz comienza con una mirada respetuosa, con una palabra gentil, con una sonrisa. La paz se construye cuando superamos el egoísmo y la indiferencia y descubrimos en cada ser humano a alguien que merece ser escuchado y valorado. Hoy el Señor al inicio del año nos quiere dar su paz para que este nuevo año quienes se encuentren con nosotros no tengan miedo al vernos, no se sientan ignorados por nosotros ni rechazados tampoco. Ayer el obispo auxiliar dijo que esa paz que falta en países donde las dictaduras aplastan derechos, esa paz va a llegar. Que tengamos la certeza de que esa paz va a llegar, que los objetivos que eh, los pueblos que resisten se han planteado van a ser alcanzados. Eso no hay que dudarlo. La paz se extiende también a la sociedad. Desgraciadamente en muchos de nuestros países la injusticia y la represión siguen multiplicando el dolor, robando libertades, aplastando esperanzas y sembrando el terror. Pero hoy el Señor nos da la certeza de que la paz llegará a nuestros pueblos, porque la voluntad de Dios de darnos su paz es más fuerte que la voluntad enfermiza, oscura, de quienes son enemigos de la paz. La paz llegará ciertamente a nuestros pueblos, llegará como fruto de la justicia, llegará como don de Dios, pero como fruto de nuestro trabajo paciente por buscar la verdad y luchar por la justicia, honrar la memoria de las víctimas. Y caminar paso a paso, iluminados por una esperanza común que sea más fuerte que la venganza. Es un largo camino, pero es posible recorrerlo. Es lo que decía Monseñor eh, Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua. Sin embargo, la eh, criminal Cinco Bollos, desde antes de fin de año. Había anunciado que las cosas contra la iglesia no se detendrán. Esto que pasó en Estelí, lo que acabamos de poner hace unos segundos, es muestra de que no va a haber ningún tipo de apertura. Y re, vean cómo se refiere a sacerdotes y obispos, a curas, indicando que se disfrazan. Se disfrazan de personas que son religiosas. Una bruja que es un disfraz vivo todos los días. Eh, hablando de disfraces y tratando de ponerse como eh, la moral personificada, por el amor de Dios. Y cuando uno ve algunos odiosos, odiosísimos personajes que todavía pretenden revestirse de alguna autoridad moral, que lucen sus trajes como disfraces porque parecen disfrazarse con atuendos que por falta de corazón y de autoridad, de autoridad moral no les pertenece. ¿Cuánto sufrimos? Sufrimos porque veíamos a esos personajes sembrar discordia desde el odio, sembrar discordia desde convicciones, no yo no creo que tengan convicción, desde creencias propias de una tradición política somosista que se presentaba en algunos nicaragüenses y es perpéntica, espantosa, horripilante, Murillo. Ortega debe dormir, si acaso está durmiendo con un ojo abierto ¿no? y otro cerrado. Si acaso, después de ese pleito del 31, el cianuro debe estar más cerca. Si de repente un arrebato a ella la alcanza a ese punto, porque recuerden que yo les he dicho acá que se necesitan, pero si hay un momento de arrechura, pues creo que el anuncio de que lamentablemente uno de los dos ha fallecido podría llegar más pronto. Ojalá y que sea más pronto. Más pronto porque el país necesita, de alguna manera, encontrar una salida a esta crisis profunda en la que nos han metido desde el 2018. Ayer domingo asumió Lula. Ay, Dios mío. América Latina. Qué difícil América Latina. Qué difícil América Latina. ¿Mm? Bolsonaro no es ningún tonto agarró un avión de la Fuerza Aérea y se vino para Estados Unidos. Yo les he dicho que Bolsonaro no me cae del todo bien, pero lógicamente, viendo que hay una venganza política, por ejemplo, en Bolivia, lo que está pasando con Camacho, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa con Áñez, con en mismo Bolivia, eh, Guaidó, si se queda en Venezuela, creo que Guaidó va a terminar preso también. Entonces, viendo Bolsonaro, esa situación, dice, espera un momento, yo ni a esa toma de posesión voy a ir porque no me interesa. Ni me interesa estar ahí, ni que me tomen fotografías. Yo mejor me voy porque viene sobre mis huesos. Pero bueno, Lula asumió el poder. Vamos a ver qué pasa. Veamos cómo lo reportaron las cadenas internacionales. Luis Ignacio Lula da Silva vuelve a tener en sus manos el destino de Brasil. Así la ha recibido en el Parlamento donde ha jurado como presidente del país sudamericano para los próximos cuatro años. Prometo. Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución, promover el bien general del pueblo brasileño, declaraba Lula da Silva, celebrando la victoria de la democracia. A los 77 años y tras pasar por la cárcel acusado de corrupción, el líder progresista estrena su tercer mandato presidencial. Entre sus promesas, rescatar del hambre a 33 millones de brasileños y de la pobreza a otros 100 millones, casi la mitad de la población del país. Lula también se ha comprometido a retomar la integración en América Latina para tener un diálogo activo con las otras regiones del mundo dejando atrás el aislamiento al que Brasil fue sometido en los últimos años. El problema de estas cadenas internacionales es que tienen ese ese doña Adíquel, ese, ese acento hacia la izquierda no se les pierde ¿eh? estas cadenas internacionales con el retorno de Lula, retornó la democracia por el amor de, por el amor de Dios, Lula corrupto, delincuente probado. Eh, y ahí estaban los enchufados ahí estaban los arces, estaban los maduros ahí estaba, llegó el, 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 el enano, el elfo maléfico, moncada en nombre de la dictadura de Ortega y de Murillo la tiene difícil Lula porque no es el mismo país que, que él recibió en sus primeros mandatos la cosa está completamente diferente pero de lo que sí puedo estar seguro es que Ortega tiene a otro aliado ahí sentado para apoyarle en cualquier cosa que se le ocurra para salir airoso ante la comunidad internacional, tiene a otro, a otro a su favor. Y eso, lógicamente, que no nos favorece en nada. Bien, amigos, televidentes y oyentes, hemos llegado al final del programa del día de hoy, no tenemos entrevista. Eh, vamos a hacer una pausa nosotros desde hoy y regresamos hasta el próximo lunes. Tenemos unos problemas. Técnicos con eh, los equipos y tenemos que darles mantenimiento. Lamentablemente, durante el fin de año, encontrar a alguien que nos apoyara con eso en ese, en ese trecho no fue posible. Hoy estamos prácticamente haciendo eh, una conexión eh, milagrosa, pero necesitamos darle mantenimiento a los equipos y vamos a estar fuera durante la semana. Eh, vamos a estar transmitiendo información desde la página web, eso sí. Vamos a seguir trabajando en la web, pero no vamos a estar al aire en Café con vos eh, durante la semana porque se toma tiempo que nuestro equipo sea revisado y hemos decidido para no arriesgarnos a decir que en dos días volvemos, mejor que se tomen el tiempo que se tienen que tomar ahora las personas que nos van a ayudar y eh, regresar con ustedes hasta el próximo lunes. De todas maneras, eh, si surgiese algo que nos obligara a salir de cualquier forma, prestando a lo mejor <laughs> desde el celular incluso, pues lo haríamos, porque para eso estamos aquí. ¿no? Pero mientras tanto, les agradecemos la comprensión. Eh, vamos a estar en la, en la web, como les digo, transmitiendo información eh, para ustedes. Manténgase pegados a la web nuestra para que se mantenga bien informado y eh, estar siempre eh, cerca del saborcito de estar este equipo les agradece la comprensión de verdad porque como les digo el fin de año no, no fue posible eh, obtener eh, la ayuda técnica que necesitamos ya en, a partir de mañana sí la vamos a tener y entonces gracias a ustedes por, por la comprensión y por la preferencia vamos a regresar el próximo el lunes y ahí está el café para que ustedes lo disfruten con nosotros y nosotros con ustedes gracias por habernos acompañado les recuerdo que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno. Y recuerde que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de café con vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de café con vos. Quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar, me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder oficiar. Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz, pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció. Y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz, porque mi muerte sería como una semilla de la libertad. Podrán cerrar tus seres y tu voz la podrán apagar, pero la palabra de Cristo jamás ni nunca van a callar. Quiero pedirte un consejo, ya que a mi pueblo no puedo llegar. Me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar. Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz, pero tu voz te hizo eco, cada cristiano que te conoció. Y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz, porque mi muerte sería como una semilla de la libertad. Podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar, pero la palabra de Cristo jamás ni nunca va.